No es No tanto, sé. Qué lindo. Mira, ya cómo estás esperando un montón de niños. Ahí sí nos vamos a dar gusto. Sí, por eso, pero ahí hay gente esperándonos. Yo creo que mejor terminemos con ellos. Porque mala hora que estemos comiendo y ellos esperándonos ahí. Por eso mejor vamos a demoler a ellos y después les comemos. Es que más para arriba hay más otra gente. Ya vamos a ver con Víctor. Ahorita va a venir porque allá veo más personas. ¿A dónde? Debajo del barranco. Anda vos y no te vas a mirar allá arriba. ¿Qué lo deja? Voy a bajar. Baja el pollo, bajilo. Ya comieron allá. Solo dos cajitas. ¿Cuántas piezas vienen ahí? No sé, 40, 50, no sé cuánto mandamos atrás. ¿Cuántas vienen, Chepe? 35. No, hombre. No, Chepe. A ver, que el día es que 35, pero canasta. No, 35 canastas, 10. A 10 subió a la cuesta. Ya. Chepe hubiera querido llevar allá. ¿Y ellos, Víctor, son ahí también? Ah, ok. Ah, nos van a hacer el favor de bajar. Ah, está bueno, está bueno. Son ellas, ¿no? Sí. Sí, porque si no, no terminamos ahora. Es que sí, hay unas subidas, pero de respeto aquí. ¿Aquí donde fueron? Dice que... ¿También refundidas? ¿Cuántas cuestas fueron las de allá? Como 3, 4, 5. Era subía, bajaba, sí, así bajaba, era. Riguito, subía, ¿y la otra muchacha también? ¿Pero dónde caminaron? Vaya, dos, por favor. Toda la montaña cruzamos. Hola, tía Yane. Hola, dos. Y de una montaña. Vaya, ve. Pesan ustedes, así que con cuidado ahí. No la voy a dar. Ahí le mandan a regalar estas bendiciones de parte de personas de buen corazón. Esperamos que les sirva de mucho. Bueno, adiós. Que les vaya bien. Ningún partido político. Y a aquel caserón que está ahí arriba, toda la gente que está ahí. Vaya, entonces vamos donde ellos, pues, porque. Murió porque apagaste el carro. Ahí en el hoyo. Ahí me iba a pegar la mano. ¿Quieres pollito? Para que sí, ya que eres pollito, aunque digas que no te gusta. ¿Vos sí? Pero sí. Ya está cansado. Hay casas como que están abandonadas aquí también. No, ahí es tienda. Tienda. Ahí es tienda, es chiquita, pero es tienda. Ah, pero aquí yo te entraba. Sí, porque no varían los números. Grandes familiones aquí. ¿Qué dónde? Todo lo demás está cabrón el calor. Sí. He sudado aquí más que el ejercicio. Ah, escuela, qué tra. La escuela de agua fría será. Escuela, que sí hay niños, me. Sí, como fresquito va. Sí, se siente mejor aquí el clima. Ya van a empezar a correr los niños. Había un montón. Ya van a empezar. Mira, pues ya van. Los vamos a agarrar de todos modos. No se vayan, que los vamos a agarrar. Santo y toda la casa. Son viejos. ¿Qué? Es que ella es fábrica de niños. No voy a entrar ahí porque va a salir con 5. Cuidado los hoyos. Por aquí, esperen. ¿Ya agarraste uno? Agarré uno ya. Va, robémoslo pues. Llevémoslo. A la mochila. A la mochila, ¿dónde lo metemos? A la mochila, vio. Mira este chinito. La mochila. Vio, mira este chinito. Ah, este chinito va. Chinito, sí, chino, el chino. Corre, corre, corre. Mire, arriba el mapa. Usted lo cuida todo. Vengan todos los niños. Vengan los niños. Vengan todos los niños. Les traemos regalo a todos los niños que hay aquí en este caserío. Niña. Niños. Yo pensé que eran niños. Ah, vaya. Buenas. ¿Y todos estos niños de dónde salieron? ¿Vos dónde vivís? ¿Y vos dónde vivís? ¿Vos dónde vivís? Ah, ustedes cuatro, hermanito. ¿Y usted dónde vive? Aquí. ¿Y usted dónde vive? ¿Y usted dónde vive? ¿Y usted dónde vive, chino? Los chinitos son de ella.
Ajá, la chinita también, ella también es de ella, porque parece. Muchas gracias. Bueno. Qué bonito. ¿Cómo que son asiáticos? ¿Y qué hacían en la calle? Aquí juegan, en la calle. Nosotros pensamos que esperando los estamos. ¿También va? Ah, también está esperando. ¡Hay más niños! Ah, no, entonces se espantaron. ¿Sí se asustaron? Es que está feo, va, es que lo andaba siguiendo, va, que sí está feo, va. Ah, pensaron que lo iban a llevar. Como andan robando niños, ¿va? Sí. 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 Vaya, me robó una vez. Vaya, necesito que me hagan una fila todos los niños de aquí para allá. Primera fila, da una fila. Vaya, ve, quiero ver. La niña más pequeña. Ahí va. Los niños de allá arriba. Ahora va aquí en medio de aquí. ¡Ey, qué buena para las croquetas! Croquetas de perro. Con el hambre, ¿va? ¿Viene, manillo o no? Ya no ando hambre. ¿Ya no viene? A leche, ¿sabe? Vaya, vamos a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uy, la cabal, 12 niños. Vaya. Vaya, los primeros 4, ¿quiénes son 4 hermanitos? 4 hermanos. Vaya, los chinitos. Vaya. Venga, chinito. Vaya, para ustedes 4 les voy a dar $20 y se reparten $5 cada uno. ¿Hay otros 4 que son hermanitos? ¿Ustedes son hermanos? 4 niños que estén conocidos aquí, que conozcan, ¿son primos o algo? Todos primos. Vaya, entonces vamos a ver, la vamos a dejar a usted. Vaya, usted hágase para allá. A usted se lo voy a dar y usted se hace responsable de darle $5 a cada uno de ellos. Y ustedes 4 la voy a dar a la más grandecita y usted le da $5 a cada uno. Oigan, vaya. Si quieren decir gracias, a la cuenta de 3 yo voy a decir 1, 2, 3 y todos dicen gracias. Vaya. 1, 2, 3, ya. ¡Gracias! Quítate de ahí, vos que arruinás la... Yo soy niña, envidiosos. Siempre arruinando todo, mi. Vaya, entonces niños, ahí tienen su muñequita, tienen su dulce y tienen también dinero. A la cuenta de 3 dicen gracias. 1, 2, 3. ¡Gracias! Ay, qué bonito. Ah, se escuchó chivo. Sí, bonito. Ay, y para usted también hay regalo. Ajá, ya nos íbamos. No. A usted le vamos a dejar también una bolsa de víveres. Ahí viene su hermanito, vaya a la madre. ¿La bolsa? Es la mía. Ay, no, Dios mío, está andando dormido. Es mi hermanito. ¿Quién es su hermanito? Ah, el chiquitillo, su hermanito. Ya le vamos a dar dulcitos también. ¿Cinco cada uno? ¿Cinco cada uno? Ahí cuando lo cambian le da 5 cada uno. Ay, esta gente, usted. ¿Segura? Vaya, esperamos que le sirva de algo. Pesa va usted. Bueno, esperamos que le sirva de algo ahí. Bueno, muchas gracias. ¿Hay más familia por aquí? Ahí arriba. Ahí está. Ahí están las demás, mire, ella dice... Yo soy madre del muchachito inválido que está ahí arriba. Ah, tiene un muchachito inválido. ¿Y qué le pasó a él? Así nació, es chiquito, nació de especial. Ah, si gusta lo vamos a ver usted. ¿Hasta dónde está? Vamos a verlo. ¿Ah? Sí, porfa. 60. Si me traen a... Sí, ahorita lo... Vaya, entonces aquí hay cuántas, 3. Vaya, entonces 3 bolsas aquí, porfa, para ellas. Ahí llevan la de la niña Audelia. Y aquí está la otra, la tercera. A ella ya se le dio. A ella está. Esta va a ser de ella. ¿Y la de ella? ¿Cuánta la de ella? ¿Y esta para arriba? Es de ella.
Vaya, entonces le mandan a regalar personas de buen corazón por si quiere dar las gracias. Sí, fíjese que solo agradecerles que pues que nos ayudan allí. Ok. Ajá, darle la bienvenida aquí por el cantón. Pues. Muchas gracias. Pues sí que aquí. No llega este tipo de ayuda. No han habido ya ayudas como así como ahorita más. Ajá, sí. Sí, solo muchas gracias. Bueno, ¿y usted? Gracias también, pues, que los han venido a visitar. ¿Verdad? Ok. Bien, también. Gracias por recibirnos también. Sí. ¿Y usted gusta agradecer? Damos gracias también porque, pues siendo bienvenido, como ella dice, de partir, va, y damos gracias porque lo vienen a dejar el paquetito. Ok. Sí. Bueno. Agradecemos. Bueno, ya le van a dar suyo. Ahí viene, ya. Ah, pues una más, bichos. Es que así, aquí sí hay pobreza, van, Nayeli. Bien necesitada la gente y tantos niños que hay. No, usted viera que los tienen bien arregladitos. Que sí son en bordo, sí, ¿verdad? Pero. Y alto todo. Sí. Miren los marranitos. Cuchitos. Tunquitos. Tunquitos, perritos, bananitos. Más que uno que está gordito. Yo por eso, gracias a Dios, estoy un poquito delgadito. Porque si no estaría perro esto. Sí. Mira que nosotros ya andamos a pena usted. ¿Sí? No, mentira. Estamos potentes. Gorditos pero potentes. Ah, ¿y cómo se llama él? Se llama Jaime Odilio. Hola, Jaime. ¿Cómo estás, Jaime? Bien, dígale, hijo. ¿Cuántos años tiene el niño? 23 años. 23 años. ¿Sí? Ah. Mira el que juega él. Con carritos. Que si él se le viene que el carro va a jugar él. Ajá. Uh-huh. Allá tiene otro carrito. Ahí, hijo, aquí, mira, en la silla. Vaya, este para usted. Vaya. ¿Y él es hijo suyo? Sí, vaya. Okay. Ok. ¿Quieres dulce? Vaya, dígalo. Gracias. Habla. Poquito. Pero sí entiende lo que me dice. Uh-huh. Entiende. ¿Entiende todo? ¿Entiende todo? Yo digo que sí, porque yo cuando así agarro alguna cosa que es peligroso, como si fierro, ¿verdad? Uh-huh. Se lo quita y entiende. Sí, no, peligroso.